Hoy es el día de Moltres, de 3 a 6 en Argentina, y mi cuerpo lo sabe, así que estoy preparado para empezar a hacer los 28 gimnasios en La Plata, con el grupo de Platense, de Jonathan, así que en un rato los veo. El mejor counter, según los expertos, es Tyranitar, Kyogre, Rayquaza y Regirock y Golem. No sé, yo voy a probar. Después le mando un gran cariño a los chicos de la escuela Nuestra Señora de Ranelagh, que no me conocen, así que más vale que se anoten, se suscriban y así mi canal explota en 500 suscriptores nuevos. ¿Qué más puedo decir? Saludos a Wilder Paredes de Trujillo, Perú. Miren, me miran de España, me escriben de España, de Portugal. Me escriben de Estados Unidos, de Nueva York y de Miami, de Los Ángeles. Son lugares distintos, ¿no? Después también de Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Venezuela, Chile. Dijiquire, te mando un gran cariño y a Swagron también. Ojalá empiece a hacer videos como antes y que no siga haciendo lamebotas como Cabrón e Hileret. Dicho sea paso, Cabrón e Hileret tienen un sistema que hoy lo pueden poner en funcionamiento, es un tip para Moltres, de atrasar el reloj. Lo ponen en hora horaria, uso horario de Los Ángeles, y en vez de 5 le van a dar, después lo cambian en el medio, 10 pases gratis. No sé para qué carajo lo quieren, porque yo juego con varias cuentas, porque mi hermana, la Ekan, tiene 4 sobrinos. Que, perdón, ella es Arbok ya a esta altura. Y las 4 de cancitos, entonces yo le juego a ellos, ¿no? Porque vieron que el cabrón le juega al hijo, al sobrino. O sea, yo también, yo le juego a todo el mundo. Bueno, también le mando un cariño a Rolly de MDQ. Así que Matías, mira, tené cuidado porque ahora vos vas a MDQ, tenés a tu coso y yo tengo mi cosa, ¿ok? Después a Marcelo, que hace mucho que no veo los videos de Marcelo, no sé, mándame los cosos esos que. Buah. El hype de poder solearme un Moltres. ¿Qué pasa si atacamos a Moltres con Ditos? Imagínense lo que puede llegar a pasar. Yo voy a poner los Ditos 100 que tengo y los voy a poner. Y otra novedad importante. El día 22, de 3 a 6. Es el Community Day y nosotros en Pokémon GO Argentina, todo en mayúscula, el grupo cerrado de Facebook, que tiene mayor cantidad de miembros activos, más de 30.000, ¿no? Ya casi llegamos a 31.000. Te mando un cariño, Juan. Vamos a citar para que vengan al Parque Centenario y vamos a hacer la foto comunitaria 18:30 con un dron y mostrando todo el Parque Centenario, que es espectacular. Tenemos 37 pokeparadas y 2 gimnasios, el del Ángel y Chaplin en puesto, que dan pase EX, ¿no? Vieron que la gente de mis amigos, la leche podrida, se había puesto muy nerviosa y muy cariñosa, diciendo que habían hablado con mis amigos de. Estoy buscando la mejor forma de la luminosidad. Con la gente de los que inventaron esto de Pokémon GO y nos arruinaron la vida, para que el Community Day de Eevee, ¿no? Que era el Parque Rivadavia, sea también. ¿Cómo se llama esto? Nido. Leche nido, leche podrida, nido. Bueno, nido de Eevee, ¿no? Entonces todo el mundo fue ahí porque se imaginaban de que al ser un Community Day ibas a ver más spawn de Eevee. La poronga, no hablaron una mierda con nadie, porque si hubiesen hablado, Chikorita ahora sería nido en Parque Rivadavia y no en Parque Centenario, ¿no? O sea que yo hablé con Pepe Rosario y dije: Pepe Rosario, mandame por favor el Community Day. Da igual. Están evaluando para hacer un evento en Latinoamérica. Para cuando hagan el evento en Latinoamérica, yo me voy a cortar los huevos, me voy a hacer el harakiri como el presidente que dijo que da su vida por la patria, ¿no? Esperemos que cumpla con las promesas, porque hasta ahora todo lo que prometió no cumplió. Y Carrió me encanta. El dólar va a estar a 23 y no van a subir más las tarifas, me lo dijo el ministro. Es una slow bro, pero bípeda increíble. Bueno, no sé qué más decirles. Me voy a hacer el Moltres y voy a hacerme. Bueno, el Jurassic World Alive va en una incubadora épica para luchar contra Indoraptor. Ya Matías lo hizo.
Ahora lo tengo que preguntar con qué le peleó, porque le pregunté a Rodo Roude, que no sé, no me contesta. Él vive en otro país, ahí en Entre Ríos. ¿Dónde queda Entre Ríos? Yo no tengo la más puta idea. Bueno, también le mando un cariño a Rodo Roude y a todos los que me siguen. Bueno, vamos a ir enumerando de Latinoamérica, de México, de Panamá, de Costa Rica, de El Salvador, de Puerto Rico, de Honduras, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Guatepeor, de Brasil, de Chile, de Bolivia, de Perú, de varias zonas. Me pueden mandar un poquito de los polvos estelares, esos que fabrican ahí, que son buenísimos, esos que se aspiran, ¿no? De Buenos Aires, de Santa Fe, de Jujuy, hay de Argentina también, sí, de Argentina me miran, de España, bueno, de todos esos lados donde me miran. Por favor, suscríbanse, pongan like y campanita. Este es el pre-Moltres. Después viene el post-Moltres o el post-mortem. Bueno, no se olviden que se viene el ultra bonus de todos estos eventos de Safari Sons del verano, que yo había anunciado y espero que se cumpla, de que después de Moltres van a alargar como ultra bonus a Mewtwo y Mewtwo Shiny 3 horas en todos los gimnasios como están haciendo ahora. ¿No? Como es pajarito, pajarito, no creo que me pongan un PJ, pero son capaces. Pero bueno, creo que van a poner a Mewtwo. ¿No? Entonces, espero que con esta información absolutamente hype y qué impresionante las novedades que me tiran de Niantic, porque me lo tiró, no Pepe Rosario, porque me bloqueó Pepe Rosario, ahora me lo tira Omar Teller, ¿no? Omar Teller me dijo, mira, no anuncies el tema este, pero probablemente el ultra bonus sea Mewtwo. Entonces, si la invoco, chicos, espero que mi canal explote, ¿no? Y que realmente lleguemos a 400.000, 500.000 suscriptores. Porque si yo anuncio de que el Mewtwo va a salir como ultra premio, ultra bonus, y va a ser shiny y por 3 horas en todos los gimnasios un sábado, como se está haciendo ahora con los otros pájaros, espero que me escuchen, lo recuerden y que recomienden mi canal, ¿ok? Si no, me hago el harakiri, porque yo doy mi vida por Pokémon GO. Y yo cumplo con lo que digo, chicos, yo lo cumplo, no como otros que dicen boludeces. Yo no, yo soy un tipo serio, imagínense, 60 años. Me confundí con que Ralts era planta cuando era hada y psíquico. Pero bueno, como yo grabo y no edito, no hago una mierda, hago todo así seguido, corrido, hablo cualquier boludez durante 10 minutos, después lo subo y ni me importa si sale bien, si sale mal, que chupa un huevo, ¿no? Entonces, bueno, pido disculpas por lo de planta. Pero ven que se parece, Ralts no parece una plantita, por eso. Lo que pasa es que estaba pensando en las misiones de Celebi. ¿Y cómo van con la misión Celebi? Bueno, si tienen alguna consulta, algún problemita, me dicen. Yo le escribo a mi amigo Omar Teller, y ya que Pepe Rosario no me da más bola, ¿no? Y bueno, vamos a ver si realmente en el centenario juntamos una multitud. Me olvidaba agregar algunas cosas importantes del hype de Moltres, ¿ok? Miren, Moltres es tipo fuego. Acá en La Plata hay un poquito de sol, vamos a ver si sale con favorable o no. Si no sale favorable, creo que no hablo de los puntos, porque la verdad que ni me fijé y voy a decir boludeces, después me van a reputear. Así que bueno, pero es tipo fuego. Y el pollito rostizado también puede salir quemado, ¿ok? Sale quemado cuando le salen las estrellitas alrededor y entonces Lía va a decir: ¡Shiny! Y me va a tapar los oídos. Bueno, ya estoy preparado, Lía, para tu grito. Te lo voy a grabar, ¿ok? Bueno, espero que saques tu Shiny 100% del pollito rostizado. Que yo de por sí me parece que ahora me voy a pedir un pollito rostizado, me lo como, así voy poniéndome un poco al día con este tema del hype de Moltres, ¿no? Y
Después les cuento en el próximo video qué pasa, presten atención, qué pasa si peleo con Ditto contra Moltres. ¿Okay? Esto es espectacular, chicos. El invento de que cada boludez que salga probás pelearlo con Ditto es espectacular. Les explico, el Ditto se transforma automáticamente en lo que tiene enfrentado. Entonces, si vos pones 6 Dittos contra Moltres, se convierten en 6 Moltres, ¿no? Y pelean Moltres contra Moltres, porque el Ditto se transforma siempre en lo mismo. Esto se lo explico a los que recién empiezan a jugar, porque lo bueno sería también explicarle algunas veces a la gente que no sabe jugar cómo es el tema. Y a estos que no saben, hoy todos los gimnasios a partir de las 3 y hasta las 6 van a tener Moltres. Entonces, si te metes en un grupo y haces un recorrido, ¿no? Escuché un tuit ahí de que dice que lo mejor sería no caminar mucho. A ver, en un principio favorecen de que la gente salga a caminar y ahora dicen que lo que aconsejan es no caminar mucho, ¿no? Yo voy a hacer un Wufu Kaminazi, ¿no? Acá en La Plata con Jonathan, un gran cariño a vos y a tu novia, y vamos a hacer 22. Yo ahora tengo 8 cuentas con 7 pases. Recién hice el cálculo, son 56 Wufu Moltres que voy a hacer. Impresionante, el hype. Le voy a poner azúcar y lereti todo a esto. Bueno, me voy a la mierda, chicos, Moltres. Entonces, huevo la suerte para los que todavía no llegaron a un nivel, porque también leo cada cosa que da, ¿no? Dice, ¿para qué uno de nivel 40 realmente? Uno que está a nivel 40, ¿para qué mierda quiere subir? Por eso cuando yo llegué a nivel 40, le abrí las cuentas a mis sobrinos, a los Ekans, y les juego a ellos, ¿no? Uno a cada uno, tengo 4. Entonces, eso sí lo subo. Y eso es por ahí vale la pena poner un huevo a la suerte. Pero si son nivel 40, poner un huevo a la suerte y hacer 56 Moltres para ver si te sale el pollito rostizado, shiny, con las estrellitas alrededor, que aparte no tiene ningún tipo de diferencia. Si en vez de esto lo hubiesen puesto uno naranja, rojo y amarillo y el otro negro, verde y azul, bueno, vaya y pase. Pero la diferencia no existe. Es como el Bingy Bull, no sé, ese mierda que volaba en Japón, ¿no? Bueno, chao chicos.